Buenos días José Franco, uh -huh. buenos días Lenti, buenos días Nelly, buenos días uh, Yolanda, buenos días Blanca Inés. Buenos días, Verónica. Buenos días, Rosario. Buenos días, Isabel. Muy buenos días mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Eh, soy el Padre Víctor Oblato de María Inmaculada transmitiendo desde la preciosísima sangre en Chula Vista, California. Nos encontramos en este hermoso sábado eh, aquí en, en el sur y me imagino que más eh, en el norte de California pues a estar caliente, pero pues es un día hermoso por el sol, por la belleza de la creación. Y bueno, estamos celebrando el día de hoy eh, una fiesta, memoria, dedicada a la Virgen María. En los sábados, por lo regular, eh, si no hay ninguna celebración este, de algún santo, eh, se pide a la iglesia que el sábado se dedique en honor de la Santísima Virgen María. Y el día de hoy, sábado 22 de agosto, eh, pues está la fiesta de la Bienaventurada Virgen María Reina. La Virgen María coronada como Reina de todo lo creado. De hecho, el, el quinto misterio de, de, los, de los misterios gloriosos está dedicado a esto: a la coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado. Y yo creo que en nuestras vidas, ah, viviendo a lo mejor como María, Buscando lo humilde, buscando lo sencillo, buscando servir a Dios. Dios tiene una corona de triunfo para nosotros. De hecho, nos dice este San Pablo en unas de sus lecturas que luchemos por conseguir la corona de victoria, en la cual seremos triunfadores, en la cual alcanzaremos la victoria. Y María, por ser la esclava del Señor, por ser. La, el instrumento dócil de la salvación, con su sí, con su aceptar el plan de Dios en su vida, ella alcanzó la corona de triunfo. Sabemos que eh, esta, pues este título de María como reina no significa que a lo mejor este, ella está por encima de Dios o es Dios, no, simplemente alcanzó la corona de victoria. María, por ser la madre de Jesús eh, y Dios y Jesús siendo el rey, ¿verdad? El rey del universo, eh, comparte este reinado con su madre. Y por eso eh, muchas de las veces digo, nosotros a lo mejor ya no estamos acostumbrados o ya no vivimos en esa era, ¿verdad? Todavía sabemos de algunos, de algunos reinos que existen, pero pues pareciera que nada más es el puro nombre, ¿verdad? Es el puro título porque ya definitivamente no tiene ningún poder, como la reina de Inglaterra, Elizabeth. Este, sabemos que, bueno, pues es una reina, pero nomás de título, ¿verdad? Porque, porque quien gobierna en sí Inglaterra, este, pues es todo, pues todo le, lo del primer ministro y, y las cámaras que sirven en, en, el, rein, en el reinado, ¿ah? podríamos decir, pero decimos ya los países. Y, y bueno, sabemos que a lo mejor, digo, por historia, sabemos que existieron los reyes y las reinas. Este, y muchas de las veces, eh, la, la madre del, del rey también era considerada una reina, ¿eh? por ser la madre del rey, o porque en cierta manera, somos, si lo, lo, los papás fueron reyes, muere, y, pero el rey era el, era el varón, muere el rey, la, la madre. Mantiene el título de reina y el hijo se convierte en rey y el hijo tiene su propia reina, este, pero ella no pierde el título de reina, ¿verdad? Podríamos decir que a lo mejor, en ese sentido, a lo mejor digo, para nosotros es algo, algo que no entendemos, bueno, pienso en mí, ¿verdad? algo que a lo mejor ya no se entiende de la misma manera, pero eh, sí, eh, María que comparte este reinado de Cristo, Cristo Rey del Universo, María reina del universo por ser la madre de Jesús. Eh, bueno, pues vamos a disponernos para, para este día, para disponer nuestra, nuestra vida, disponer nuestras necesidades, disponer nuestras dificultades, disponer a lo mejor también nuestras alegrías, eh, a lo mejor algo grande está sucediendo el día de hoy, algo bueno, a lo mejor hoy amanecimos con el pie derecho, ¿eh? a veces... Amanecemos con el pie izquierdo, eh, pensando, ay, qué pesado, qué día. Pero a veces no, a veces tenemos días que amanecemos con el pie derecho y, wow, qué bien, y con energía y con alegría de poder vivir. Vamos a, a, a pedir, pues, por aquellos que están cumpliendo años en este día, uh, especialmente pienso, pues, tantas personas que tienen el nombre de María o Mario, eh, en honor de la Virgen María, pues también... Felicitarlos por el Día de su Santo, pero otros que estén cumpliendo años en este día, para aquellos que estén celebrando algún acontecimiento especial, este, quisiera mandar una, un saludo y una felicitación a la parroquia de Santa Rosa de Lima. Mañana 23 de, de agosto, de acuerdo a la liturgia, nomás que ahora cayó en domingo, este, por eso no se va a celebrar propiamente, pero es el Día de Santa Rosa de Lima, el 23 de de agosto así que pues felicidades de, de antemano y oro por ustedes oro por la unidad oro por todas las situaciones que a lo mejor pueden estar viviendo por los cambios las transiciones uh, no es fácil yo creo que para todos no, no no es fácil los cambios las decisiones pero sigamos confiando en el señor y sigamos unidos sigamos unidos pidiendo oración unos por otros Así que felicidades, que Dios bendiga abundantemente eh, siempre esta comunidad, una comunidad viva, una comunidad con tantas personas, tantos ministerios, con tanta riqueza humana, tanta riqueza espiritual que hay, eh, que sea un llamado, eh, que a través de la intercesión de Santa Rosa de Lima, pues puedan ustedes uh, poder Pedir la presencia de Dios y la presencia de Dios siga siendo una presencia viva en medio de esa comunidad. Este Y bueno, pues aquellos que a lo mejor están pasando por algún momento difícil, alguna enfermedad, uh, algún, alguna discapacidad, algún dolor, alguna muerte, eh, que el Señor les dé fortaleza, que el Señor les ayude, que el Señor sana a los enfermos, que el Señor libere a aquellos que están esclavos de algo. Vamos a pedirle pues a María que ella nos acompañe en este día, que ella nos enseñe a alcanzar también nuestra corona de triunfo en el cielo, allá junto a Jesús, junto a Dios. Nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, adoremos a Cristo Rey que ha coronado a su Madre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno. Vienes del trono de David, profeta, y radiante de luz gloriosa brillas, y en carro de querubes te levantas, Virgen María. Recibes en tu seno inmaculado al Hijo de quien eres, sierva e hija. Dios en tu vientre virginal se humana, Virgen María. Tú misma adoras en tu casto seno, a quien el cielo adora de rodillas, y a quien pedimos la celeste gloria, Virgen María. Danos, Señor, y Padre de las luces, que vives en eternas alegrías, habitar con la Reina de los cielos, Virgen María. Amén. Un hermoso himno dedicado a nuestra madre, especialmente en este Día de la María Reina. María Reina del Universo, María Reina. Eh, y dice: uh, Recibes en tu seno inmaculado al Dios de quien eres sierva e hija. Eh, esto es eh, hermoso saber que, bueno, nuestra Madre Santísima, eh, ella, pues, es, es sierva, es hija de Dios. Este. Y recibe en su seno a, a Jesús, de quien ella eh, siendo hija, se convierte en madre, ¿verdad? Eh, por, por, y, y digo, y no hablando que a lo mejor este, los padres hasta cierto punto son más que los hijos, en, en, en el sentido de que, porque como él es Dios, ella es madre de Dios, significa que es más que, que, que el hijo de Dios. No. Es como el doctor, este, su madre, puede decir, bueno, yo soy la mamá del doctor, pero no significa que la mamá sabe más que el doctor. El doctor es su hijo, pero ella es la madre. Así, Jesús es Dios, pero María es su madre. Ah, y bueno, ella, ella no deja de ser sierva e hija de Jesús también. Eh, eh, es algo a lo mejor un juego de de palabras pero es una realidad ella no deja de ser sierva ella no deja de ser hija de, de Jesús pero también es madre eh, dice Dios en tu vientre virginal se humana por este por esta razón por este por este hecho de que ella hace que en su vientre virginal Dios se haga humano ella se convierte en madre porque lo tiene como cualquier otra mujer que tiene un hijo. Se embaraza y tiene a Jesús como cualquier otro ser humano. No, no sale como, como, como decir, bueno, está en el vientre y de repente ya apareció aquí. Se dio, Jesús quiso ser humano en todo y nacer como humano, crecer en un vientre humano y nacer como un, como un humano dice tú misma tú misma adoras en tu casto seno a quien el cielo adora de rodillas ella eh, con este privilegio especial por eso eh, dice Isabel en, eh, bendita tú porque has creído bendito es el fruto de tu vientre eh, en su vientre ella tuvo a Dios eh, creo que por eso es bendita entre todas las mujeres, porque digo, solamente a una mujer se le dio es, este, este privilegio, este honor, y fue a ella. Ah, dice, a quien pedimos la celeste gloria, a este Dios que se adora en el cielo, le pedimos también nosotros la celeste gloria, y por la intercesión de ella. Dice danos Señor y Padre de las luces que vives en eternas alegrías habitar con la reina de los cielos. Pedimos a Dios pues que nos ayude, nos, nos ayude a, a también nosotros a alcanzar este reino de los cielos para vivir juntamente con la reina de los cielos, la Virgen María. Eh, el gran honor y el gran privilegio. De ella y estar con ella, y ella intercede por nosotros. Hacemos este cántico que hoy nos presenta eh, la liturgia del libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 a 28. Es un cántico eh, especialmente por esta fiesta. Dice: Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandamientos mis mandatos y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta lectura de Ezequiel lo escuchamos durante esta semana, este, donde Dios le promete al pueblo eh, arrancar su corazón de piedra y poner un corazón, un corazón de carne. ¿Cuántas veces no vivimos así? Con un corazón de piedra duro, con un corazón de piedra cerrado. Y a veces necesitamos un corazón de carne, un espíritu nuevo, un espíritu nuevo que nos haga ver nuestra vida de manera diferente, que nos ayude a descubrir a Dios. Quiero pasar directamente al, al evangelio del día de hoy. Perdón, el evangelio de mañana. Que bueno, los que van a celebrar la misa hoy en la tarde, pues también lo van a ver, ¿verdad? lo van a escuchar. Este de mañana 23, domingo 23, día del Señor, uh, vamos a escuchar el Santo Evangelio. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y los ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días hemos visto y yo creo que llegamos al, a, al plato fuerte. ¿verdad? Entramos primero con el, el aperitivo, la primera lectura, el salmo, la segunda lectura. Este, pero ahora viene ya el plato fuerte, que es el, el Santo Evangelio. Por eso, cuando se reza el, cuando se proclama el Santo Evangelio por lo regular en la, en la, en la Sagrada Eucaristía, en la liturgia, este, nos ponemos de pie, este, nos signamos. Eh, eso es propiamente de la liturgia. No significa que todas las veces que nos reunamos tengamos que hacer eso. Porque digo, a veces queremos y he escuchado a algunos que dicen, no, es que se tienen que poner de pie y que no sé qué tanto. Bueno, eso es en la liturgia, la liturgia lo marca, lo pide, hay reglas, hay rúbricas dentro de la, de la liturgia. Fuera de la liturgia no hay rúbricas, no, no significa, lógicamente tiene que haber un respeto, un amor hacia el, hacia el Evangelio, pero no significa que tiene que ser así, que a veces he escuchado a algunas personas no, es que no es que tiene que ser así, mm, pues a lo mejor es una opinión personal y algunas veces yo creo que algunos sacerdotes este, caen en estas cosas, tristemente, digo tristemente porque siento que no debería de ser. Eh, si yo decido que a lo mejor bueno eh, quisiera invitar a todos que se pongan de pie está bien pero no significa que eh, tiene que ser así y si yo me persino durante, leyéndolo aquí este está bien digo no está mal pero no significa que tiene que ser así no es una liturgia lo que estamos haciendo ahorita la liturgia marcada es la santa la santa Eucaristía es la la, a veces la oración del oficio también es una es la, es la liturgia este, alguna bendición litúrgica también puede ser una consagración o, o algo pero eh, fuera de ahí no hay rúbricas no hay eh, que tiene que ser así porque a veces yo creo que entramos en este esta manera tan cuadrada de ver las cosas es, decir, es que las cosas tienen que ser mmm, ¿Dónde dice? ¿Quién dice? No, pero es que un padre. Bueno, el padre no significa que ese sacerdote tenga el poder sobre toda la iglesia. Ahorita vamos a escuchar que hay uno a quien se le da la, las llaves. Hay uno a quien se le da el derecho de atar en la tierra y atar en el cielo. Desatar en la tierra y desatar en el cielo. Eso a lo mejor quiero más o menos aclararlo, ¿verdad? ¿eh? Porque. A, a veces sí creo que podemos caer en esta cerrazón. Eh, digo, en algunas cosas a veces tenemos ciertamente que luchar por lo esencial, luchar por lo justo, por lo verdadero, por lo propio, por lo sano, por lo correcto. Pero a veces también tenemos que ubicarnos en qué, en cómo, cuándo, con quién, dónde. Creo que también es algo de. De sentido común a veces. Eh, el Santo Evangelio, lógicamente, que eh, dentro de la Sagrada Escritura de, de la parte de la de la, de, perdón, de la Escritura hebrea, que decimos nosotros, Antiguo Testamento, y la, la Escritura cristiana, que es el Nuevo Testamento, que le decimos, ¿va? sabemos que en toda la Biblia, en toda la Sagrada Escritura, lo más grandes es, son los evangelios. Ahí se lleva el cumplimiento de la ley y los profetas, dice Jesús. Vengo a darle cumplimiento, no vengo a abolir ni la ley ni las escrituras, vengo a darles plenitud. Así que este, esto es algo, algo necesario, algo importante que poder entrar en este plato fuerte. Empieza, yo creo que esta lectura diciendo que están en una región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo un, un, eh, no es dentro de, de, de Jerusalén, eh, se da en las afueras de Jerusalén esta afirmación que Mateo pone eh, en los labios de, de, de Pedro. Y Jesús pregunta a los discípulos, pregunta a los seguidores, nos pregunta a nosotros, a los bautizados, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? A veces yo creo que en la vida, en el conocimiento de Jesús, muchas veces lo recibimos de otras personas. Otras personas nos hablan de Cristo cuando somos pequeños, a lo mejor son nuestros padres, son nuestros catequistas. De otros escuchamos quién es Jesús. No es que escuchamos de Jesús mismo, de que Él venga y nos enseñe y nos hable de Él. Viene por otras personas. Eso es lo, lo que sucede normalmente, podríamos decir, y prácticamente de manera general. Eh, todos hemos aprendido... De lo que otros dicen de Jesús. Y ellos responden: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Juan el Bautista ya había muerto, Elías ya había muerto, Jeremías ya había muerto y todos los profetas ya habían muerto. Entonces, la gente estaba buscando ver en Jesús algo sobrenatural. Especialmente si esto ya había muerto, significa que ellos creían hasta cierto punto que a veces el espíritu de, de algunos de los grandes profetas, de los grandes, eh, pues, mensajeros de Dios, a veces el espíritu venía para poseerse, no reencarnarse, ah, a lo mejor porque esta es otra, otra ideología, pero pero sí a poseerse, y, y ahí sí hablamos de posesión, de hecho el, el pueblo de judío creía en las posesiones diabólicas o de espíritus malignos, pero también creía en las posesiones de espíritus buenos. Ah, y por eso ellos, eh, el pueblo creía que a lo mejor era el espíritu ya sea de Juan el Bautista, o el espíritu de Elías, o el espíritu de Jeremías, o el espíritu de algunos profetas, eh, que vino a poseerse en Jesús. Y también hasta cierto punto, pues es, es como un gran honor que te comparen con una gran figura. Entonces, hasta cierto punto la gente no tanto quería hacer menos a Jesús, porque la gente, pues no, lógicamente, no lo veían como, como el Mesías, ni lo veían como Dios, pero sí lo veían como alguien grande, como un personaje grande. Hablar de, de decir que es Elías o Jeremías es hablar de alguien superior, alguien mucho, muy importante. Es como si alguien uh, le dijeran a alguien: Oye, realmente tú te pareces, o tú hablas, o tú actúas como este personaje tan famoso, ¿va? Eh, mientras que es alguien bueno, pues uno dice: Wow, pues qué bueno, ¿eh? que a lo mejor me den ese honor. Eh, o oh, es que tú cantas, vamos, si, si cantara alguien, va y cantara a lo mejor una canción, no sé, de alguien muy famoso, eh, esta, a lo mejor como de, eh, pudiéramos decir, a, a ver quién, no sé, eh, pero supongamos que a lo mejor como, como de ópera, que, oh, tú cantas parecido, igualito que Plácido Domingo, ¿eh? <laughs> uh, uno diría, ah, oh, oh, wow, entonces, perdónala. Este, oh, entonces a lo mejor tengo una gran voz. Eh, uno se sentiría honrado que te compararan, que tú dijeran que tú lo haces igual que alguien muy famoso. Eh, pues prácticamente a lo mejor la gente comparaba a Jesús con alguien muy famoso, con alguien muy importante dentro de, del pueblo. Pero Jesús no se queda ahí. Y yo creo que en el encuentro con Jesús no tenemos que quedarnos solamente con lo que nos diga la gente. Y Jesús les pregunta, dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Eso tiene mayor profundidad, porque no es lo que los demás digan, no es lo que yo he escuchado, no es lo que yo he oído que dicen sino ahora necesito una experiencia personal. Necesito responderle a Dios desde lo que yo he sentido, he visto, he escuchado con Él, desde mi encuentro personal. Ahora tú, ¿quién dices que soy yo? Y es una pregunta que yo creo que es fundamental en nuestra vida como cristianos nuestra vida como católicos, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Y ahí ya a veces no sabemos qué responder, porque como nos hemos acostumbrado a decir lo que otros dicen, a veces ahí nos quedamos, bueno, pues yo digo que, pues sí eres Elías, que sí eres Jeremías, que sí eres. Hablando a lo mejor ya en el contexto de en lo que hemos crecido, decir, bueno, pues que eres Dios, o pues que eres el Hijo de Dios, que eres el Rey, que eres el Salvador. Ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos y mirar dentro de nosotros: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Qué encuentro has tenido con Él? Y. Surge una figura aquí. Dice Simón Pedro. Ya de antemano Mateo le está poniendo a Pedro, a, perdón a Simón, porque su nombre original era Simón solamente. Eh, le está poniendo su sobrenombre que es Pedro. Y dice Mateo que toma la palabra y él dice, tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Un gran título, porque eso supera a todos los profetas, supera a todos los líderes, supera a todo lo que tenía el pueblo de Israel. Su gran esperanza era el Mesías. Así que al decirle a Jesús que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, es darle el mayor título que puede esperar, que puede imaginar el pueblo de Israel. Y Jesús le dice, dichoso tú Simón, hijo de Juan. Dichoso tú, hijo de Juan. Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. A veces yo creo que Dios nos inspira y a veces decimos cosas que, que no vienen de nosotros, que no dicen, ¿de dónde me salió esa palabra? ¿De dónde, me, ¿De dónde agarré eso? ¿De dónde esa palabra exacta, ese momento exacto, ese, esa manera de decirlo? que solamente tuvo que ser una inspiración de Dios, que no vino de nosotros. No sé si no les ha pasado, a mí me ha pasado y, y, y sigo pidiéndole a Dios que siga, siga este, haciendo cosas, siga inspirándome o hablando por mí, eh, porque a veces digo cualquier tontería, cualquier <laughs> cosa que a veces digo, bueno no tiene ningún sentido. Y a veces digo, a veces también puede suceder que, a veces hay cosas que uno pareciera que dice, híjole, pues ahora qué tontería dije. Y, este, y para alguna persona, pues fue la palabra exacta que necesitaba. Así es Dios cuando quiere inspirar. A veces lo que para nosotros puede ser una tontería, para Él, él es una inspiración de Él y a la persona le, le, le toca. Y yo creo que este, esta manera de, de que si Jesús nos dijera dichoso tú, y tu nombre, ¿verdad? dichoso tú Víctor, hijo pues de mi papá, ¿verdad? dice, porque esto no te lo ha ningún, ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, recibir una inspiración de Dios es un gran regalo, sin lugar a dudas, sí. Y Jesús se da cuenta que. Este es algo que a lo mejor él no lo reveló. Jesús no llegó diciendo, Oh, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo, el Hijo de Dios vivo. Este sírvame. Eh, él nunca buscó títulos. Y algo interesante, yo creo que a veces en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, buscamos títulos, buscamos reconocimiento. Y Jesús, él no, no nunca eh, hasta este punto, él nunca buscó el título y decir bueno, ah no es que yo soy el Mesías y, y a propagarlo y ustedes digan o que yo soy el Mesías, ¿no? O oh, que yo soy el hijo de Dios, ¿no? Él quería hablar de su Padre, del Reino. A veces cuánto alarde en nuestra sociedad hacemos de los títulos. Que la gente nos reconozca, que la gente nos dé likes. Ahora, con las redes sociales, que la gente nos admire, que la gente nos siga. Oh, cuántos seguidores tienes, cuántos este, amigos tienes. Eso es lo de menos. Eso es lo menos importante. Pero vivimos en una sociedad que nos, que nos exige y nos reclama, y, y a veces caemos en eso. Y. Jesús sabe que esta revelación, este título, este, pues sola, eh, a lo mejor Pedro eh, no porque digo sabe, sabemos por lo que sabemos que Pedro no era el, eh, un estudiado, un hombre que conocía la escritura, un hombre que, que conocedor de las cosas, era un ignorante, podríamos decirlo, ¿eh? era un pescador que a veces digo los pescadores los pescadores especialmente los que crecemos en, en lugares de costa, sabemos que los pescadores pues él, él no podemos decir que es lo peorcito, pero sí es lo peorcito, ¿ah? ¿eh? Son gente común, gente corriente, podríamos decir hasta cierto punto. Digo sin el afán de ofender, tampoco quiero juzgarme a eso, ¿ah? ¿eh? Pero, pero es parte de eso. Pedro no pues realmente digo, pues Jesús dice, pues eso tuvo que venir del Padre. ¿Y cómo Dios usa lo humilde y lo sencillo para revelar unas cosas grandes? Esa es otra de las cosas. No la persona que tenga el mayor conocimiento, el que tenga mayor título, otros, otros apóstoles tenían mejores referencias, mejores conocimientos, pero ellos no, no, no fueron los que dijeron. Por eso Dios utiliza, y a veces yo creo que no porque tengamos títulos, no porque tengamos estudios, significa que, que sabemos más, o que tenemos que valer más, o son más importantes. No. Dios utiliza a los ignorantes, a los desatendidos, a los que no conocen, para revelar su misterio. Y dice: Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y yo te digo: Le cambia el nombre a Pedro. A partir de ahora ya no eres Pedro. Perdón, ya no eres Simón. Ya no eres Simón, ahora eres Pedro, eres piedra. Y no porque a lo mejor fuera cabeza dura, que a lo mejor y, y Pedro era parte de eso. Ah, ¿eh? pero, pero dice: Y ahora te digo que tú eres Pedro. Petros, Petró, en, en arameo, en hebreo, Petros, en griego, eh, tú eres, que viene a lo mejor de, de Petra, que es piedra, también en griego, tú eres Petra, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, tú eres Petros y para el gran debate y, y ha sido algo que a lo mejor pues ha existido durante muchos eh, siglos y siglos eh, la controversia y digo tenemos que decirlo entre los protestantes y los católicos romanos eh, que sobre esto sobre esta parte sobre esta piedra edificaré en mi iglesia eh, nosotros como cristianos católicos reconocemos la elección de Pedro sobre la cual se funda la iglesia de Cristo. Para el, eh, los protestantes, ellos dicen que no es a la persona de Pedro y sus sucesores, sino es a la afirmación de Pedro, a la cual él le dice Petra. Porque utiliza la palabra Petra eh, en femenino y no puede, hablándose de él siendo hombre, utilizar un, un adjetivo femenino. Eh, entonces, dice, no se refiere a, a, a Pedro como hombre, persona, sino como al, a la afirmación de Petra, de piedra. Y ha sido, pues, el, el, la gran discusión, aunque digo, tenemos que respetar, tenemos que a lo mejor y, y, y poder decir, bueno, pues nosotros hemos descubierto y a través de la ciencia, a través de la, la ciencia histórica, ¿va? de la historia hemos se ha visto que, y bueno, la misma escritura lo, lo reafirma, de que Pedro es el primero que, que, este, el, el que da pauta, el que es el líder, eh, especialmente después. Eh, en el momento de la resurrección, después de la resurrección, es Pedro quien toma la palabra como líder, como cabeza, como eh, hasta cierto punto, como el primero en, entre los apóstoles, el que tiene la autoridad. Y de ahí sigue, dice, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Esta es una gran promesa para nosotros como iglesia los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella yo te daré las llaves del reino de los cielos todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo esta es una gran manera en la cual a lo mejor viendo la primera lectura que vimos hace dos días este es el nuevo Eliasín Pedro es el nuevo mayordomo, el nuevo ministro del rey que se le van a dar las llaves del reino, se le van a dar las llaves para que él sea el que abra y el que cierre, para que sea él y sus sucesores los que lleven a cargo esta responsabilidad de llevar a la iglesia. Y esta también promesa de que ni los poderes del infierno prevalecerán sobre ella. Y yo creo que viendo la historia de la iglesia, a veces yo creo que nos falta leer y conocer más la historia de la iglesia para poder ver eh, toda esta parte de, 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 de la vida de, de hasta cierto punto, como las dificultades, los problemas, las discusiones, las divisiones que han sucedido en la iglesia a través de la historia, pues han, han hecho que te persevere ya aún ya más de dos mil años. Entonces quiere decir que realmente hay algo, algo sobrenatural que está llevando a la iglesia. Porque si fuera humana, ya hubiera, ya hubiera desaparecido desde hace mucho tiempo, con tantos conflictos, tantos problemas. Pero los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y esta promesa también, eh, este, esta también este poder, esta autoridad sobre Pedro, sobre sus sucesores, a, lo, a los cuales. Lógicamente, la promesa. Es eh, para Pedro, la promesa es para los sucesores, este, y a veces también aquí nos, nosotros creemos en la infabilidad del Papa eh, que se da, pero sabemos que eh, esta elección de Pedro no significa que nuestra vida. No significa que este, nuestra iglesia está fundada en Pedro. Está fundada en Cristo. Pedro es el servidor. Como Jesús decía, quieren ser el primero, sean el servidor de los demás. Quieren ser el, el más grande, sean los, sus esclavos. Entonces Pedro está llamado a ser el servidor, a ser el, el esclavo de los demás hasta cierto punto. Y ahí yo creo que es una tensión muy grande que hemos vivido nosotros a través de la historia de la iglesia, en la cual este, hasta dónde está la autoridad y hasta dónde está el servicio. A veces podemos aferrarnos a los títulos, al poder, a la autoridad, que nos olvidamos del servicio. Y yo creo que... Uh, pero la, la, las promesas, ciertamente, Jesús le da las llaves del, del, del reino de los cielos. Y esta promesa, esta fidelidad que ahora nosotros tenemos que vivir como iglesia, uno de los puntos importantes, lógicamente, eh, eh, para... Para Mateo, que es el único que pone esta historia, Marcos, Marcos la, la toma, pero no, no habla sobre, sobre la lección, sobre la piedra, sobre la que se acerca la iglesia, no habla sobre las llaves. Este, esta manera en la cual la pone Mateo quiere llamarnos a la unidad. Eso es lo importante también. Quiere que vivamos en la unidad bajo un solo pastor. Que es Jesús, pero también un pastor, un líder, que será la figura de Pedro. Y por eso yo creo que ahorita en, en este tiempo, en, en este tiempo que vivimos, eh, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y a veces estas contiendas, eh, creyendo que este. No, crey no creyendo y no confiando en la palabra de Dios de que este, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y también no creyendo que ni los poderes del infierno prevalecerán sobre ella no creyendo que es el Espíritu porque toda esta campaña tan tonta yo digo tonta que de querer dividir a la iglesia, de querer hablar que este, el Papa eh, que, que el, Relacionarlo con los masones y, y hablar que es el anticristo, y que, bueno, digo, ya no estamos viendo hasta cierto punto, hasta cierto punto como, como nuestros hermanos protestantes. Ya no confiamos en, la, en, el, en el Espíritu Santo que está, que está dirigiendo a la iglesia. Ya no, ya no le creemos al Espíritu Santo. Ya no le creemos a Jesús. Y por eso yo no entiendo esta tontería tan grande que es que se está dando, y digo, y tristemente hay sacerdotes, hay religiosas, hay eh, obispos, hay cardenales, que están en esta, en vez de luchar por la unidad, de, de, de promover la unidad, de crecer en la oración por el Papa, de, es, están creando toda una una gran situación que realmente es triste, escuchando a lo mejor desde, desde Jesús, desde Mateo, entrar en esto. Y digo, y, y esta situación a, a lo mejor política que también vivimos de las elecciones, está otra vez creando, porque casi son los mismos grupos que están formando dentro de la iglesia para hablar. Nosotros como, como, como clero, como iglesia, tenemos que mover las conciencias, pero no tenemos que decirles por quién tienen que votar ni por quién no tienen que votar. Eso es decisión de ustedes. Y por eso, aunque sea un obispo el que diga que tienen que votar por este o no tienen que votar por este, eso no, no debe ser. Porque eso está generando también una, una tensión entre nosotros. Hay que mover las conciencias, pero no decirles. No imponerles y no por, al, por un hecho, por una situación, vamos a olvidar todo lo demás. No porque este candidato se enfoca solamente en esto significa que todo lo demás está justificado o porque este eh, hace esto significa que todo lo demás está justificado. No hay que ser tan a veces específicos. Y he escuchado, digo he escuchado tristemente que hay sacerdotes, hay obispos que a lo mejor están promoviendo esta campaña política, donde quién nos ha puesto a nosotros? Estamos nosotros para, a lo mejor ayudar, pero no para decirles qué es lo que, por quién sí, por quién no. Y si hablamos, hablemos de, de cosas parejas. Saquemos a lo mejor los trapos de, de todos. Pero aún así pienso que a lo mejor es bueno este, que nosotros recordar que estamos para el servicio. No para mandar. El llamado de Pedro no fue para, para, para andar mandando ni para estar... Es para servir. El llamado de Pedro está para el servicio. Y sigamos luchando por la unidad, luchando por ser verdaderos discípulos de Jesús. Que al final vemos que dice: Jesús le ordenó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Así cierra este evangelio, donde Jesús no busca títulos. No dijo, bueno, pues ya, ya saben ustedes que soy el Mesías. Uf, uh, pues corran la voz. Y a veces yo creo que. Y caemos en esto todos. O oh, es que yo soy el coordinador, o oh, es que yo soy el, el encargado, o oh, es que yo soy el sacerdote, o oh, es que yo soy la religiosa, o oh, yo soy el obispo. Los títulos son lo de menos. Dios te invitó a servir, Dios te llamó a servir. Por eso a veces digo, este, agradezco si alguien me dice padre, va, pero si alguien no me dice padre, pues no, no me hace menos, ni me quita nada. O si alguien me dice, oh, el sacerdote. Si está bien, si me digo, si, si quieres decir así, está bien. Si no lo quiere decir, no, no está bien. Es, no hay ningún problema. Yo no ando buscando títulos, no debería buscar títulos. Y a veces soy, digo, yo me presento porque siento que a lo mejor he, he, he sido llamado para esto. Pero yo no estoy exigiendo ni estoy pidiendo que a lo mejor este, así me tengan que hablar y referirse conmigo. Digo, y a lo mejor, y, y puede ser que a lo mejor, y, y esto es todo lo contrario, quién sabe. Pero Jesús dice, no quiere que nadie le dijera a nadie que era el Mesías. Los títulos lo de menos. Al Papa Francisco, este, también, digo, toda esta campaña, y, y a lo mejor y puedo hablar de muchas cosas, pero al pero Papa Francisco, este, digo, es que lo hemos llenado al papado de tantos títulos vicario de Cristo, no sé qué tantas cosas, que digo, que está bien. Eso no significa que no lo es. Pero él lo puso como, como un título histórico. Y se armó el, el gran escándalo. Digo, si, si Jesús viera lo que a lo mejor a veces hemos hecho, a lo mejor y nos cachetearía, <laughs> este, bueno, para que... Los títulos no nos hacen más, ni, los ni dejar de tener títulos nos hacen menos. Hemos sido llamados para el servicio. Sigamos orando, mis hermanos, porque yo creo que esto es algo muy importante en nuestras vidas, es algo muy importante en nuestra sociedad, es algo muy importante para nosotros como cristianos. Dios elige lo, lo sencillo, Dios elige lo simple. A veces lo olvidamos, hemos sido llamados para el amor, al amor con mayúscula que es Él. Así que, bueno, creo que ahora sí <laughs> fue más de lo que vería, y yo creo que a lo mejor y este, esta parte del, del Evangelio siempre va a ser un poco más. Vamos a hacer unas preces porque yo creo que necesitamos poner delante de Dios nuestras necesidades por intercesión de nuestra Madre Santísima. Dice María, ha sido coronada como reina de los cielos y la tierra. Por su intercesión, acudamos a Dios que ha obrado maravillas en ella y digamos: Señor, llénanos con tu gracia. Para que proclamemos tus grandezas en el trabajo y en el descanso. Señor, llénanos con tu gracia. Para que nos alegremos por haber sido salvados por Jesucristo. Señor, llénanos de tu gracia. Para que aprendamos el camino de la humildad. Señor, llénanos con tu gracia. Para que la iglesia se alegre con la gloria de María, Señor, llénanos con tu gracia. Para que los humildes se alegren con María, Señor, llénanos de tu gracia. Para que los pobres encuentren ayuda y consuelo, Señor, llénanos con tu gracia. Ahora en silencio, cada quien exponga delante de Dios sus necesidades. Por esa necesidad roguemos al Señor. Señor, llénanos de tu gracia. Pues hacemos el Padre nuestro juntos en unidad como una sola iglesia y pedimos especialmente por el Santo Padre y sus intenciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Saludamos a nuestra madre en este gran día como reina y señora de todo lo creado y decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Dios que nos has entregado como madre y como reina de, a la madre de tu Hijo, concédenos por tu bondad que ayudados por su intercesión alcancemos la gloria de tus hijos en el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Eh, bueno, pues ya nos hemos llevado la hora, ahora sí. Este, quiero le leerles eh, esta uh, pequeña reflexión. Tenía otra, pero yo creo que a lo mejor esa la dejo para el próximo jueves. Eh, quiero, es, es más corta. Eh, dice, céntrate en la situación presente. Escuchemos y a lo mejor comentamos algo. Dice, las peleas y los problemas familiares tienen la rara característica de despertar el recuerdo de cosas que estaban aparentemente bien guardadas en el pasado, en especial las peleas entre familiares y con los amigos. Cuando uno discute por un problema, debe permanecer enfocado en ese conflicto y no mostrar todas las fracturas o todas las facturas que han quedado pendientes de cobro. Algunas de ellas podremos cobrarles más adelante, otras tal vez nunca, y entonces, si ya no tienen solución, es mejor guardarlas en el cesto del olvido. Si tenemos un billete de lotería y ganamos, pero no nos presentamos a cobrarlo, perdemos. Lo mismo ocurre con los conflictos. Si no se resuelven, se resuelven en el momento en que se producen, ya no vale la pena hacerlo. ¿Por qué comenzar a hablar de un episodio que, que ocurrió hace 10 años? Hoy el problema es otro y si queremos solucionarlo tenemos que centrarnos en la situación presente y tratar de salir adelante de, salir adelante de la mejor manera posible. Si además queremos resolver... Las otras disputas que no quedaron resueltas en su momento, no lograremos remediar ni unas ni otras. Y yo creo que a veces una de las situaciones, y pareciera que a lo mejor hay cosas que no se resuelven, hay heridas que están ahí, pero ¿por qué cargarlas toda la vida? Porque a veces cualquier discusión tienen que salir cosas que sucedieron uh, hace 10 años, hace 5 años, hace un año. Y algunas personas que dicen, bueno, ya lo perdoné o ya la perdoné, pero empieza la discusión y vuelve a salir otra vez, como realmente no has perdonado. A veces yo creo que eso es triste, que a veces hay, hay discusiones que ciertamente no llevan a ningún lado, porque siempre vuelven a salir otra vez las situaciones viejas y ya lo que, el problema que se está hablando, pues ya ni se resuelve ni se resuelve lo otro, siguen en lo mismo. A veces es bueno enfocarse y decir, bueno, estamos hablando de este problema, hay que hablar de este problema. No hay que sacar, no, pero es que fíjate que ahora me acuerdo que, bueno, pues eso era otro tiempo, eso era otro momento. Y hay cosas que a lo mejor tienen cierta relación, ¿verdad? Porque dicen, bueno, este, esto sucedió y me volvió a ocurrir lo mismo que pasó hace cinco años, ¿verdad? Bueno, hay una conexión, pero hay cosas que a veces ni tienen ni conexión. A veces hay personas que están discutiendo de algo y dicen, ah, pero mira, lo que, lo que tu hermano, lo que tu mamá o lo que sea, o sea, no tiene nada que ver. Pero vienen esas discusiones que no tienen nada que ver y, y son del pasado, ya deben estar allá. ¿Por qué traer situaciones? ¿Por qué no traer las cosas? Al momento presente, céntrate en, el, en el, la situación presente, en lo que estás viviendo, en lo que es el conflicto, en lo que se está asumiendo hoy. Ya no vivas del pasado, ya el pasado ya debería quedar atrás. O arregla esto y enfócate en el pasado y, y hasta que lo soluciones, hasta que lo perdones, hasta que lo, lo sobrelleves esa situación. Pero. No vivir del pasado, a veces yo creo que vivimos del pasado más que del presente. A veces no vamos a vivir nunca el presente porque estamos siempre en el pasado o estamos en el futuro, algunas personas hasta viven en el futuro. O es que, bueno, lo que yo quisiera, bueno, pues empieza a vivirlo desde ahorita. No te enfoques en el futuro. Y yo creo que la, la, vida, la vida sigue. Y si no vivimos el presente, siempre vamos a estar viviendo en el pasado. Y ya después no vamos a lamentar, después vamos a decir por qué no lo hice, por qué no lo viví, teniendo la oportunidad de vivirlo. Decía, dicen por ahí algunos: hoy es el día, hoy es el momento, hoy es el momento presente, hoy es vivir aquí si hay cosas que hay que solucionar el pasado, hay que solucionarlas, ciertamente, si hay necesidad. pero solucionalas y... keep going. no te quedes ahí estancado, no te quedes ahí parado. vive. la vida se hizo para vivirla. va a haber un día de muerte, ciertamente. pero ya no va a haber más capacidad de vivir más que en la vida futura, que va a ser plena, pero si no aprendemos ni a vivir el, la vida presente, no vamos a vivir ni la, ni la vida eterna. Ese va a ser el problema, que ni viviste aquí, ni vas a vivir allá. Entonces empieza a vivir bien, empieza a confiar en Dios, empieza a entregarte a Dios, empieza a ser pleno, como Dios es pleno. Empieza a enfocarte en las cosas importantes en la vida. A veces cosas relativas... De, son relativas, déjalas ahí, pásalas por alto. ¿Sabes? Hay cosas que le damos importancia hasta si una hormiga camina por aquí. La hormiga no tiene importancia. Así que vivamos la vida enfocándonos en el presente y dejando a los demás a los demás fuera. Olvidarlo, perdonarlo, sanarlo, superarlo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que María los cubra con su manto, que Jesús los cubra con su preciosísima sangre y los, los proteja y los ayude siempre. Sean felices, hagan que los demás sean felices. Vivan este día como algo especial y feliz día. Eh, de Santa Rosa para Santa Rosa mañana y feliz día del Señor, el domingo día del Señor.